Hoy toca falar de texos, pisones, palacios e penas prietas. Estamos del Concello Valmonte, en San Martín, un pueblo que de unos años pa acá non fai máis que recibir xente que torna al lugar onde nació. Nosotros echamos a andar pa conocelos. San Martín ye un lugar afallaizu, onde la naturaleza y el home conserven inda vivo un vínculo antiguo. Enclavado al pie de la imponente braña la corredoria, pelosos paraxos discurre el camín real de la mesa. Dende allí, la vista nun deixe indiferente a naide, un mar de cordiales y montañas que parez nun tener fin, fa injusticia el nome del concello que los acuelle. La xente sei que por ello conserva el corazón y la mirada nidia, sabedores de que pertenecer a un lugar onde vivir, más que un privilexio, ye cuasi un don. Hombre, yo muy bien. Bueno, ahora ya cuesta abajo, pero hasta que llegues a la corredora sí, de arriba. Sí, tío, hay un cacho. Memura, memura, dora, de memura, que saques y me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante es ti. Porque aquí sí. casi, bueno, entre por Grau. Sí, hombre, entra por Grau y por la parte Salceu y por la Coruñana también se entra. Claro, hay que hablar de ello, que estáis muy bien en la Inde, pero hoy toca hablar de Belmonte y de San Martín. ¿Eh? Sí. Oye, vaya sitio, Está muy guapo. ¿Por concellos cómo vamos? ¿Para allá tenemos todo allá, el concello de Grau? Grau. ¿Y si tiramos para allá? Salas. Y ahí detrás, Tineo. Para Tineo. ¿Y luego para allá? A la espalda, Somiedo. Somiedo, o sea, tenéis en un cogollo bien bueno. Sí, sí, sí. Bien bueno. Y yo sé que aquí tenéis una pena que ya es referente para todos los vecinos. Para todos los vecinos. Que ya es la que está ahí la detrás. La Peña Prieta y la Corredoria. Aquí todos estos pueblinos que tenemos alrededor, a ver, cuéntame, ¿cuáles son? Pues ese, el primero ese es Vigaña. A la derecha está Faidiello. ¿El Piquiñín? Ese Piquiñín, sí. ¿El de para allá? Cezana. ¿Y todos estos de aquí? Y ese Castañera. Tenemos todos estos montes maravillosos, nevados, los eólicos ahí enfrente. ¿Cómo se nota? Claro, para allí está más al sur, que ya no hay tanta ahí nieve. Está la mina. La mina de Boiná, está para allá. Está para ahí detrás. Entonces, ¿esos montes cuáles son? Los de... Esos montes son de Vejega. Aquello de Peñamanteca. ¿Cuál de Peñamanteca? Aquello, es que está nevado. Ese de aquí enfrente. Peñamanteca. Luego ahí está Somiedo, ahí, aquí justo de frente, antes de llegar a la nieve, llaman el Monte Grande, que eso ya... Pertenece a San Esteban y a Cigüedres. Este último pico que hay ahí nevado, que llaman Monegro, ese es de Somiedo ya. ¿El que tiene la antena? El que tiene la antena. ¿Y llámase cómo? Monegro. El pueblo y un cogollín guapísimo, pero ye un pueblo grande. ¿Cuántos vecinos? En principio éramos unos 30 vecinos. Ahora somos más porque retornó mucha gente y decidieronse estos últimos 30 años, igual se hicieron... 15 casas, Levantáronse casas nuevas. Casas nuevas y restauraronse muchas cuadras. Aquí lo que no podemos ya es parar los huellos en la torre. Dicen que había un palacio, pero hace muchos años que desapareció. ¿Y esa, la torre ahora está habilitada? Sí, sí, la torre ahora son como dos viviendas. Una la torre, propiamente, que son dos hermanas, y otra, la otra parte, que lo tienen dividido y vive como dos familias, sí. Una en cada lado. ¿Y el pueblo de qué vivió en él? Aquí vivía del campo.
Aquí nos autoabastecíamos de todo, de escanda, del pan, que llamábamos el pan. Llamábase mucho pan aquí. Y maíz, mucho. Ves estas fincas, todo esto, todo eso era todo tierra. ¿Y a Moler dónde vivís? Moler íbamos a Llamoso, que está ahí detrás. Bajando ahí detrás en ese valle, sí. Ahí íbamos a Moler. El pisar pisábamos aquí, que había un pisón, que es lo que se utilizaba. Donde está el pisón hicieron ahora dos viviendas. Entonces estos praos ahora que están echados a alguna... Esto era una tierra, mira. Todo esto estaba ya grabado. Tierra. Las algunas recogíanse para los caballos y había un chisme para cortarlas. Pero ¿cómo que se bañabais, les y dabais y alguna al caballo? Sí. ¿Pero cómo? ¿Se pincharía? Sí. El no, no se pinchaba, no. Se cogía y se cortaba. Se hacía pienso. Exacto, bueno, algo así. ¿Tienes andado tú mucho por estos montes? Pues sí, fíjate, hasta que marché de aquí de chaval, pues andaba con ganado, como todo el mundo. ¿Y alzabais para arriba con ello? No, aquí teníamos las brañas y íbamos por la mañana y por la tarde. ¿A atender ganado y en verano sacabas el ganado de noche, porque de día moscaba. Claro. Y en invierno, pues nada, a comer la hierba y en el otoño y el pasto. Madre en él, este sitio es increíble. Y muy guapo. Pero mira para allá, quien fuera vaca. Sí, yo. Qué vida. Ya lo sé. Aquel solín. Ahora sí, si fuera de 50 años cuando tenían el yugo todo el día puesto. Ya, provines. Ya te contaría. Porque aquí, donde me traes ahora, ¿dónde lle? ¿Esto cómo esto se llama? Esto es el campo La Corredoria. Aquí hacemos una fiesta anual. Antes era, hacían un mercado ganadero. Y aquí sigue viniendo, sienta a trabajar. ¿Hay quien viene por aquí ahí? Aquí viene Benur. ¿Benur? Benur viene, no sé, mira. Ahí estamos. Y Benur, pero Benur, llámase Benur. Llámase José Ángel Benur. Querían poner Benur cuando nació, pero no lo permitía el cura y tuvieron que poner José, o sea, un nombre antes de Benur. Y Benur tiene ganado para allá, ¿no? Benur, este debe ser todo de él. ¿Esto es de él? Debe ser, creo que sea de él, no lo sé. Mira tú qué punto llegamos. Y Benur bien acompañado. Bien acompañado del Badi. Benur no para, va en la cuadriga. Él va, sí, va en la cuadriga y no para. Y entonces aquí es donde hacéis la fiesta. Aquí es donde hacemos la fiesta. Qué guapo todo esto, claro, este sitio. ¿Qué día es la fiesta? El primer sábado de agosto. Claro, este por donde venía Benur. Pero ahí viene de Dolia. Claro. De un pueblín que hay aquí cerquina. Y por aquí es la calzada romana. Todo esto de por aquí para allá. Aquí detrás hay una venta. ¿Aquí en Basio? Una cuadra, una capilla, que se hace una misa, la misa a Santa Ana. ¿El día de la fiesta? El día de la fiesta. Se saca la santa para aquí y aquí se pone ahí una mesa y se hace ahí una misa. ¿Vese desde aquí la venta? Sí, desde este canto ya se ven las cuadras y la vivienda. Era también vivienda de verano, más bien, ¿no? Tenían lo que se llama una parada de sementales. Tenían un burro, un carañón. Y luego tenían caballos. Por cierto, que aquí tenían un burro que lo vendieron en el año 40 o 39-40 en 40.000 duros. ¿Cómo? Y compraron esta posesión con lo que había sacado... ¿Del burro? Del burro. Mira tú por dónde. Se llama La Corredoria. Esta de aquí, qué guapo. Y ellos se llaman Los Corredorios, es una familia. La familia. La familia. ¿Y siguen viniendo por aquí y siguen teniéndolo? Sí, bueno, tienen la propiedad, ahora son ya todos muy mayores. ¿Eso de allí que lleva? Eso es la capilla, que está un poquitín abandonada. ¿Este camino de aquí? ¿Para dónde me lleva? Eso es una... Continúa hasta el concejo de Grau, hasta un pueblo que se llama Noceda, y viene siendo, pues eso, una pista ganadera... Y de servicio para estos pueblos. Oye, ¿por esta zona de aquí no había túmulos? Sí, hay los ahí arriba, en un sitio que llaman el Llano del Mouro. ¿Por ahí? Ahí, por ahí arriba, donde se ve la nieve, este horizonte último con aquellas espineras, que son espineras, eso, ahí. Ahí hay unos túmulos.
se ven bien remarcados. No sé quién los estudió, pero sí que los hay, sí, ahí está. ¿Tenéis de todo? Hombre, tenemos de todo. Muy bien. Sí, sí. ¿Dónde me lleves ahora? Bueno, ahora estamos en el barrio de la Quintanena. ¡Qué guapo! Y voy a llevarte acá al Sucón a ver a Alfredo y a la mujer. ¿Qué son esos dos que son están ahí? Los que viven aquí. ¡Míralos! Parecen de un nacimiento, por Dios. ¡Mira qué guapos! Sí. Hola, chicos. Ay, claro, pero no me quedé con el nombre. A ver, ¿a quién tengo aquí? Alfredo. Alfredo, sí. Y tú ya es Julia. ¿Los dos de aquí? No, yo sí, pero ella no. Ella no, sabe yo onda. No. ¿De dónde eres entonces? Yo de un pueblo de Sevilla, de la Algaba. De la Algaba. Uh-huh. Bañaste una sevillana. Sí. ¿Y dónde la topaste? Pues en Sevilla. ¿Y qué hacías allí? Trabajando. ¿Porque en qué trabajabas? De comunicaciones. ¿Y eso qué lle? En telefonía. Telefónica, uno y otro. Alcatel, pasé más allá. Ahí estamos. ¿Y fuiste a Sevilla? Claro. Y fuiste al pueblo de ella, pon una antena. Sí. Y pusiste la... Y puse la antena. ¿Eh? Bien puesta. Con cobertura. Con cobertura y radio. ¿Y cuánto tiempo que lleves de contrato permanente? Pues hicimos un contrato de 30 y pico años. Madre ya. De Dios. Sí. ¿Y no te apetece cambiar de no. compañía? No. ¿El móvil renuévase cada poco, sí. dando uno nuevo? No. Tiene una batería buena. Me mola. ¿Y ahora te aquí? Sí, tan a ¿te ha hecho? Sí, llevamos ya 3 años. ¿Y cómo te adaptas tú a...? Muy bien. Quitamos nuestra peluquería, teníamos un negocio donde no vivíamos en Madrid. ¿Tu peluquera? Y sí, él se jubiló y dijimos, pues nos vamos para casa del Sucón y allí vivimos. Qué bueno. Estoy sintiendo yo algarabía de rapacinos. Sí. ¿Qué tenéis, fíos? Una nietecilla ahí dentro y hay más chiquillos ahí. O sea, que ya son güelos. Sí, somos güelos. Son güelitos. Madre, ¿tú y es güelo también? No, qué va. Estoy esperando a ver si algún... No sé, porque tienes fíos. Tengo 3 nada más, pero no... No terminen. No engancha. No prende. Es que él es más joven. Tú sabes, es más joven, por eso tiene tiempo. Ya. ¿El caso tuyo ya habitual en el pueblo de gente que con la tu edad marcharan? Sí, bueno, marchamos casi el 60 o 70%. Retornar, hemos retornado un 10 o 20% y bueno, algunos que están en perspectiva de retorno. O sea, que hay un pueblo que va a crecer. Bueno, los que tenemos más nostalgia, pues sí, y hay otros que van y vienen continuamente. ¿Y el frío cómo lo llevas, Julio? Muy bien. Tú divina. Encantada. ¿Tú te crees que acostarte con 40 de calor aquí... que duermes tapadita, que pones tu calefacción, que un verano de lujo? Mira, ¿ves? A mí no. Lo que me gusta es ya afogarme con un abanico. Lo que no. Son las cosas. No, ¿eh? Viví muchos años allí y sé el calor que hay allí y aquí yo vivo muy a gusto. Pues nada, quitáis la gloria. Tuvisteis mucha obra, ¿eh? Porque veo yo que está esto... Sí, se rehabilitó entera. Él estuvo aquí 5 años rehabilitándola. ¿Y tú seguís en Madrid? Y yo seguía en Madrid. Ah, viniste con tu fecha. Y venía los fines de semana, veníamos de novio y muy bien. Y a dirigir la obra. Ya dirigí la obra. Ahí venía sí. La gobernanta. La gobernanta. Uy, el que tengo yo dirigiendo la obra y él. Sí. ¿Dónde me lleves ahora? Y un buen cicerone. Ahora vamos a esta casa Chelo, que están de Matanza. ¿De Matanza? De a ver, Matanza. Espera. Sí. Yo no mato. Bueno, ni ellos, capo, ellos, por contrato. Ellos mataron los gochos. Ah, ya están matados y ya está todo. Descarnizando. No, ya que no. Matar dame pene, capar no me dejen. Pero tú vas ahí a casa de la Chelo. A hacer... Con la matanza. Sí, hombre, a hacer con lo pulcro que es una matanza. Oye, y con esos pelos y la boina. No, mi hermano. 3 rulitos, recogió el pelo y para adelante. ¿Qué me estás contando? Hombre, sí, sí. Sí. Bueno, yo ahí no digo nada. Son rulos franceses, tú verás. Ah, franceses. ¿Dónde me pongo? Aquí, ¿no? ¿Pero cómo voy a ir con eso puesto? Que sí, por mujer, que no vas a echarle allí en el mondongo aquel los pelos a la Chelo, coño, que no. Pues nada, pues todo sea por el mondongo, que no tenga pelos, que me pongo aquí. Sí. Está ya muy gorda, ¿eh? Toma. ¿Tú verás? Toma, cariño. ¿Pero cuántos me vas a poner? 3 o 4, anda. Se empieza por 3. Pero no un balcón, una coleta, una trencina. Venga, a ver.
Oye, ¿y tú fas de peluquera para el pueblo? Sí, claro. Yo Oye, que Esperanza, no se me vea la raíz, ¿eh? No. A Esperanza, a Narcisa, a mi marido, a Pepe, a Churi, a toda esta gente le corto yo el pelo. Y ellos no me pagan, pero hacemos trueque. Ah, muy bien, ¿qué trueque? ¿Qué hacéis? Chorizo, morcilla. Mira tú, mira cómo estoy el ayudante. Lo más importante es lo de delante, que no se te venga el pelo para adelante. Ya. Ahí. Y esto no necesita pinza. Va aquí, claro. Oime, ¿tú estás segura que no es de turón? ¡Por Dios! Si no lo quito ni para atrás. Como me lo... ¡Hala! ¡Ay, madre! ¿Verdad? Son franceses. Sí, coime, pues les enfonce de la patrie. Pero... ¿Franceses por qué? Porque llevan velcro. Claro. Esos son de los que... Y le llaman franceses. Yo creo que con esta va bien y una coleta que te haga. Ah, ¿también coleta? No, sí, voy a... No, me ¿vale? pone un clavel y me prende. También, también. Toma, cariño. Hala, una coletina. Y para allá. ¿Y hay mucho que andar de aquí a lo de...? No, no, poco, poco. ¿Cuánta gente me va a ver? Ah, pues no lo sé. Que no, no pasa nada, allí, que no yo sé, mando no a Chelo con los rulos puestos para casa y después viene y se los quito. Bueno, está nunca en mi vida, ¿eh? Estoy muy gorda. Una coletilla... Pasarela Cibeles, pero la Belmontina. Igual, lo que pasa es que los modelos no salen con los rulos. Esto es una risión, ¿eh? ¿Y aquí dónde venimos a Ahora hacer vamos chorizos? A ver a Chelo, que están de matanza. Mira, Chelo, ya me está mirando. Mira, esa ya es Chelo. Y la... Chelo, mira qué risa y da. Hombre, ¿tú crees lo la que jefa. Me hicieron? Muy buenas a todos, ¿eh? Buenas, buenas. ¿Qué tal, Chelo? Muy bien. Aquí nadie lleva rulos, nada más que yo. Engañaronme con una china. No, la señora Julia fue muy atenta en vez de venir a ponernos los rulos a nosotras. Púsomelos a mí a nada más. ¿A ti sola? Claro, y decía mía, no, casi no metes los pelos y para después. Ya, pero tenías que venir a ponernoslo a nosotras también. Avísala. Ah, sí, que venga a poner rulos sí, aquí, que no voy a ser yo. A ver, ¿con qué tal? Fue calor. Quito el abrigo. Quito el abrigo. Cuélgalo en aquel gabito. En aquel gabito cuelgo el abrigo. Que no me caigan los tripes. Eso es. Estáis aquí un montón de ellas. A ver, preséntame en él. Primero está María. María. La posa. María. Y luego está Lucila, que es hermana mía. Bueno, ya estoy preparada. Dime tú a mí, ya imposible que me salgan mal los chorizos. Ahí. A ver, entonces, a ver, repíteme nombres que no me lié yo. Esta es María, la posa. María, encantada, tesoro. Bueno, venga. Y la tu hermanina. Lucila, que ya hermana mía. Qué bien. ¿Cuántos hermanos fuisteis? Fuimos ocho. Ocho. Un tamal. Y luego está Carlos, que ya el carnicero oficial. El carnicero oficial, ¿y es carnicero de verdad? Sí. No, bueno, fui de joven. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde tenías la carnicería? En Madrid. Ah, en Madrid. Yo nací en Madrid. ¿Y viniste a vivir aquí porque vivir te apeteció? Aquí. ¿Cómo me jubilé? Porque ven, mi hermana se jubiló, yo me jubilé y no vinimos a vivir aquí. ¿Pero sois de aquí? Sí, yo soy sobrino de ella, mi madre es hermana de ella. O sea, que otra vez vuelvo a topar gente que vuelva al pueblo. Que vuelva al pueblo. Y luego, mira qué recién ya tenéis aquí. Mira, yo llevaba boina, ten cuidado que te ponen los rulos en un minuto. Sí, sí, yo llegué, divina. ¿Y ahora cuántos gochos hay aquí para ensorizar? Dos. Mira lo que tenéis ahí. Madre, ¿y no guardéis algo para picadillo? Sí, vas a probarlo, mujer. Voy a probarlo. ¿Y ahora qué hay que hacer? A ver si sabes atar. Bueno, pero a ver si me lo explicáis. Oye, hasta que no se rompa, ¿eh? Ya. ¿Esto es todo gocho? Sí. Todo gocho. Todo gocho. No, tenemos... Pero hacéislo todo para chorizo. Y para morcilla. Luego subís a mirar la morcilla, porque la morcilla ya la hicimos. Y a esta fecha. Entonces, ¿esta es la casa tuya? La casa mía, de ¿Donde siempre. Tú naciste? Hay 60... No.
No nací aquí, nací en otra casa más allá. La del pero marido. Hay 60 años que me casé y vine a vivir aquí esta casa. Vale. Y aquí estoy. Antes por ahí primero. Y aquí, claro, se juntáis vos vecinos para ayudar. Claro. Y ahora hay que atarlos por el medio. O atáis. Ahora o hacéis... mira, haces así. Ahí, ahí. Mira, esto así. Eso va a ser muy bajo, ¿no? Ahora en chorizo. Ahora en chorizo. Cada como lo que es de gordo. Así. Ahí. O sea, bueno, curiosos. Esto haces así. Bien, bien, bien. Y aprieto fuerte y voy para la siguiente. Mira, ¿no? Bueno, eso ya, ahí estamos. Nos ponemos verde. Sí. Y vas cortando. Sí. De aquí. Cuidado con el cuchillo, ¿eh? Este está. Cuidado tú para allá. ¿Y aquí trabajaste siempre del campo? Siempre, siempre. Toda la vida. Siempre. ¿Cuánto tiempo echáis haciendo el San Martín? ¿Cuánto vos lleva? Los 3 días. Bueno, claro. Mira, depende. Pero ya matamos el domingo, ¿eh? Matasteis el domingo, claro, dos que hizo gollos. Frío. Uno de 194 kilos y otro de 175. Bueno, pero calcula 3 días en preparar todo. 3 días. Ahora yo lo que no sé ya estar el inicio. Pues aprende, mira. Eso yo lo que quiero aprender. Aprende, agarra ahí. Agarro aquí. Agarra ahí. ¿Y ato con esta misma pequeñina? Eso, ahí. Dame. Ahí. Ahí. Aprieta. Espera, que no ate. Llena más que fice trampa. Si no, no val. Y es que esto es lo más complicado. Si te lo dan bien entamado. A ver, este, dasme de paso. Aprieta más. Más. Otra vuelta. Otra vuelta más. Dame uno para acá. Aquí. Repartimos por nuevo. A los amigos. La prueba. Una bolina, la prueba. Porque este comía el primero, pues... Claro. Está la gente más deseosa. Oye, pues creer que no sé quién. Dame aquí para acá y ahora mételo por aquí. Ay. Vale, y ahora llega al otro lado. Chelo, escúchame, mira qué Cristo te... Esto no lo sabes nada bien, ¿eh? No, esto no lo sé hacer. No, esto... Está mal, ¿eh? Va a salirse. No. ¿Está segura? Mira. Estoy yo como para... Hay muchos años que enchorizo, amiga. Ya, ya, vese bien. Mira, ala, así. Este no sé yo si... Ahora enchorizo, sí. Este, aquí se acabó. Sí, porque... 1, 2, 3. Sí, ¿tenéis cuerda por ahí? No tengo un jugo. ¿Tendré que seguir? Ay, no sé, ahora verás. Yo con los rulos no marcho, ¿eh? A mí quitáismelos. Sí, hombre. Hombre, ahora ya la comedia ya pasó, ¿eh? Nosotros valimos para quitar rulos y para enchorizar. Y para todo. Para todos. Yo, si queréis, deixeoslos. Entonces, ¿o qué de la peluquera? ¿O qué de la peluquera que no viene a quitar aquí? La peluquera, yo no sé. ¿No quiere venir a la cara aquí o qué? Claro, porque sabía que después de mí debéis vosotros. Claro. Ya no haremos más. Ay. Estamos en el barrio de la Quintanina. Este barrio es muy guapo, ¿eh? Y el barrio más pequeño del pueblo. Tiene una capillina ahí dedicada a San Ramón y a Santa Ana. ¿Y esta y bueno, casina ahora de vamos aquí? A casa en Silón. ¿Esta? Sí. ¿Y a quién esperamos aquí? Aquí a Fernando y a Isolina. Y a ver si están en casa. ¡Fernando! ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sal para acá! ¡Hombre! ¿De aquí quién ye? Aquí y Fernando. Fernando, ¿y es tú de aquí? De aquí. Sí, yo sí. Y ella ahí y de Las Cruces. Huelito y el que y de aquí, igualita de Las Cruces. Sí. Que tuviste que subir un poco. Un poco, o topasteis sí. Vos en baixo en un baile. En Belmonte, ah, había discoteca. Sí, o sea que no hubo... Para Las Cruces hay una panadería muy buena. Sí, es de una hermana mía. Ah, este pan de ¿tenías esa edad tú cuando la conociste? No, en aquellos sí. Años no. No, estaba. Porque oye, no, ya sabía dónde había buenos bollos de Ablana. No querían bollos bajo el brazo, quería una panadería. ¿A la escuela debéis aquí? Sí, aquí fuimos a la escuela. ¿La escuela, esa casa de ahí, no? ¿Qué tal? No, es esta, es otra que está ahí al final del pueblo, a la izquierda. ¿Y la nueva? Esta esa la hicieron nueva, no sí. No se llegó a estrenar. Meca, ¿no? No. No, porque hicieron la concentración
escolar en Belmonte y esta no se llegó a estrenar. Pues yo voy a echar un huellín por la Quintanina. ¿Eh? ¿La capillina por dónde queda? Queda aquí encima, aquí justo detrás de esta aquí casa, de pues vamos hasta ahí. Y es muy guapo este cogollín que tenéis. Sí. Sí. Pues aquí voy yo con el Meeple pues Newman de hoy. Mira tú, bueno, qué pues bien nada. Acompañada. Muy bien. Vémonos bueno, en un ratín. Vemos, venga, por aquí para allá. Sí, podemos ir pues tira aquí. Tú, que llego hasta arriba, así aprovecho. Sí, sí, sí. Así no hago fuerza yo. Eso llámase gavita. Una gavita, claro. Claro. ¡Qué guapa! ¿Y esta, entonces, esta capillina, fae semis a veces cuando? Y es San Ramón y Santa Bárbara. Meca. Y se hace la fiesta el último sábado de agosto. ¿Y vienen aquí la gente a misa? O... No, llevamos la iglesia principal, hacemos allí la misa y luego hacemos la procesión hasta aquí. O sea que tienen, hay paseo. Hay paseo. Hay paseo. Pero estos santos salen para allá. Estos o llevámoslos vienen... a mano, en un carretillo. Lleváislos, claro, para que... Oye... Y luego vienen al hombro, como corresponde. Qué guapo, Santa Bárbara y San Ramón. Y Santa Bárbara y San Ramón. ¿Y esta casona? Y esta casona y la casa de Servando. Madre Flor, de Dios, y tan de matanza. Andará porque sí, porque dime tienen tú... ahí los gochos colgados, mira. Porque no vaya a ser que sean dos vecinos que Servando. Cayeron mal. ¡Hola! Bien. ¡Hola! ¿Estáis ahí en casa? Estamos aquí, sí. ¿Descansando en el San Martín? No, cansados no. ¿No fue muy cansado? No. Pero vaya dos... Esto ayer hicieron todos los hombres, nosotras no trabajamos nada. Memura, memuradora, de memura, pesa que es dinero. ¿Y Flor de dónde yé? Yo de Llamos. ¿De Llamos? ¿Entonces viniste para acá? Sí. ¿Cuánto hace? 15 o 16 años, ya no me acuerdo. Bueno, entonces ya tienes una pata aquí sí, ya sí, anclada. Sí, sí, ya tengo. ¿Y casaste tengo. Aquí con uno de aquí? Yo caséme, sí, de aquí no, de Belmonte. De Belmonte. O sea, ¿vinisteis a vivir para aquí? Los dos, sí. Porque vos apetecía sí. ser de este pueblo. La vida, las circunstancias. Qué bueno. Sí, ¿y en tiempos de quién era esta casa? Llamamos casa al médico. Sí, o casa Doña Aurelia también Doña le llamaban. Aurelia. Que era aquí vivía el médico entonces. Sí. No, era un tenía un hijo, pero que fue médico. Que fue médico y por eso pues en casa al médico, casa al médico. Tuvo casi en ruinas sí, cuando no, claro, estaban ruinas cuando nosotros la compramos de aquí de esta esquina. Todo esto estaba el desván, el techo y el piso de la casa estaba todo en la cuadra. O sea, que tuvo lo sacamos un todo trabajo. De, sí, sí, todo de la cuadra. Y de... aparte de estos dos, ¿tenéis más gochos? ¿Quedabos más gochos? No, ¿creasteis no, no, estos no, dos? No, nosotros... Pero pites hay. Sí, sí, pites porque están ahí, suenan ahí, sí. Y vacas ahí en la cuadra también. No, no os aburrís, no, ¿eh? No, no, no. ¿Y ahora cuándo matasteis? ¿Ayer? Ayer, sí. Claro. Ayer. Madre, menos mal que llegué hoy. Sí, sí. Porque yo muero, de verdad. ¿Y ahora qué te queda, cara? Tan... No, ahora están enteros. Mañana, mañana... Serenando, güey. Sí, por la mañana empezaremos a partirlos y a hacer, para hacer, luego hacer el chorizo y la ha pasado la morcilla y bueno. Pues nada, bueno, mañana sé que aquí vais sí, a estar entretenidos. Sí, mañana tenemos tajo. Y es un día de fiesta, sí. Como no, tú la de trabajar y de dar la lengua y de eso. Ahora, el tuyo me escapó. El mío me está por ahí detrás. ¿No? Escapó, mío... vio, no se hizo el fiumba. Él tiró para allá, él no... No, hombre, sincero. Bueno, pues que se dé bien el San Martín. Pues sí, hombre. Y que venga. Comáis y disfrutéis de él. Pues eso, para eso se hace. Venga. Hasta luego. Venga. Mira para allá, como tan. ¿Cuál ye? Bueno, esta parte yo creo que pertenece al Caseirón como barrio. ¡Hombre, Nelson! Esta zona... Está ahí mi bisabuelo y mi bisabuela. ¿Que yo moye? ¿Que estamos para dónde? ¿Tú quién yes? El nieto de Mario y Esperanza. ¿Y llámeste? Dani. Dani. ¿Y vienes a la gueta nuestra a buscarnos? Sí. ¿Cuál era tu casa? Esta. Anda, pero si están ahí puestos ya como un calendario, igual que un almanaque. Pues ahora llévanos para casa, abuelita. ¿Y andas con el patinete todo el día? Sí. Todo el día, mira cómo corre. Oye, ¿entramos con el nieto, sin problema? Sí, sí, sí. ¿Y el pero... nieto o bisnieto? ¿Qué ye? Bis, bis. ¿Bisnieto entonces? Sí. ¿Qué bis, tal? Bis. A ver, preséntame, ¿a quién tengo aquí? Esperanza, Mario y Nayara. ¿Nayara y la tu hermana? No, mi prima. La tu prima. Dame un besín, preciosa.
¿Qué tal, Esperanza? Bien, ¿y tú? Me mola, me mola. ¿Quién es del pueblo? ¿Los dos? Sí, sí. ¿Tú de dónde? ¿De qué casa yes? De la Torre. ¿Tú yes de la Torre? De la Torre, yo tuve muchas casas. Ah, está bien eso. ¿Y tú? Y yo de aquella casa, blanca. ¿Esa de ahí? ¿Dónde tú naciste y viniste para acá o marchaste de aquí? Marchamos, tuvimos en Oviedo 40 años. 40 años, casi nada. ¿Y la Torre? Entonces cuéntame tú. Mario, de la Torre tú puedes contarme cosas. ¿Cuál es la historia de esa casa? Voy a contártela yo. A ver, cuéntamela. Lo que sé. Esa casa fue una compra. No fue el de la Torre. Es una compra. Entonces la huerta era un palacio y quemó. Y quedó solamente la Torre. Luego esto lo añadieron. Eso de la galería y eso es lo añadido. Sí, no verdad, es de la Torre. Verdad. Entonces, esa la compró, ya nada, no sabemos nada más. Allí había un escudo y aquí a esta parte había otro escudo. Pero ya no lo conocimos nosotros el escudo. ¿Y quién compró la casa entonces? El padre de ellos. Mi padre. Compró eso todo. La panera. ¿Y él qué fue? ¿Que marchó, emigró o algo para hacer los perres? Sí, él emigró, estaba en Cuba. Claro, y es que si no, no salen les cuentes. Y compró la corredoria, compró esto, y compró la cabana de don Ramón. Sí. ¿Y cuántos vos criasteis ahí en la Torre? Todos. Hombre, todos. ¿Pero cuántos fuisteis? Seis. Seis, sí, es verdad. ¿Y hubo tigre en pueblo? Uy, había dos tigres. ¿Dónde estaban los tigres? Mira, que era de él, hay esa casa nueva que hay ahí en la Muria, ese era un tigre. Y otra donde la cuca... Había otro chigre ahí para allá. ¿Vosotros que echáis cuentas de lo que sería un pueblo ahora que tuviera chigre y kiosco? Sí. ¿Cómo iba a prestar, Sí, ¿eh? Hombre, claro. ¿Cuántos años tienes tú? 9. ¿Y cuál y el tú? ¿Dónde vas al cole? Al amor de Dios. Al amor de Dios. ¿Y gústate? Sí, un poco. Gústate cuando hay vacaciones, ¿eh? Dame un beso, Mary. Bueno. Esperanza, muchas gracias por atendernos. Vaya. Mucha gente, claro, 40 años en Ubieu, ¿cuánta gente vos verá ahora y dirá, meca, mira? Mira, tomáis un algo. ¿Tomamos un algo? Sí. No sé si me da tiempo. Sí, me fastidiosenos. Bueno. Dime que vamos para ahí, que está abierta la puerta. Ahora vamos a Tono y a Puri. Y está tapado. Que está, cuando está, llueve aquí... A la Blugu. A la Bluguín, a la Bellugu, que también se ahí, aquí nietos. Cuando llueve, ¿para o no? Para regular. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, qué alegría de verdad que tengáis este tendellón aquí. Mira tú, que echosenos el agua. Me mola, me mola. ¿Y estos nenos? Espera, póngame para acá. Estos nenos son los nietos. Anda, ¿y cómo se llaman estos nietos tan guapos? ¿Cómo te llamas? Nadaya. Nadaya. ¿Y el pequeñaco? Lícer. Lícer, bueno, vaya nombres más guapos. Nel, ¿qué me cuentas esta gente? Ah, pues nada, pues estos, mira, aquí hicieron esta hermosa casa, que era una cuadra. No me digas. Con mucho trabajo que la hicieron. Pues sí. Ellos. Pero tú, ¿y qué tú estás de ello? No, ¿qué va? No, no, no se te da esto que por afición. Por afición. Sí, o sea que esta casa era una cuadra. Era una cuadra, sí. ¿Tú de qué casa hay es entonces? De casa de Enriqueta y Marcelino. Casa de mote el camello. Casa el camello. Sí. ¿Y de dónde venía? ¿Por qué era el camello? Se era muy altón, así. Era alto y... Yo supongo que era por eso. No lo sé, ¿por qué? O sea, de toda la vida fue el nombre de tu papá. Mi padre le llamaba el camello. Siempre, siempre. Yo conocí el camello. Marcelino, pero de casa el camello. ¿Y tú? Yo de Oviedo. De Oviedo. ¿Y cuántos fuisteis en casa? ¿En mi casa? Sí. Nueve. ¿Nueve hermanos? Somos nueve hermanos. ¿Sois nueve? Bueno, ahora ocho, murió uno. Vaya. ¿Y tú paisanos? No, coño.
tres mujeres. Ya, porque si no... Y hermano de Don Duro. Oye, vaya, cómo fue, enfiló, nos vio, nos echó a correr. ¿Tú sabes cómo corre, Sine? Pero ¿cómo va? Muchísimo. Que encima, pero escúchame, Ben-Hur, llámase Ben-Hur. Ángel Ben-Hur. Ángel Ben-Hur. ¿Eso fue nombre de tu pa? Sí. A ver, no. ¿Cosa de tu pa que puso Ben-Hur? De mis padres, claro. Sí, eso fue cuando salió la película de Ben-Hur, que nació Ben-Hur y pusieron Ben-Hur. Mira tú, ¿y tú, el nombre tuyo? José Antonio. Ese tuyo es más normal. Sí, pero es que como éramos tantos, ya tantos Joses, entonces pusieron a ese Ángel Ben-Hur. ¿Qué era pequeñín y el pequeño? ¿Qué va? El pequeño es Pepe, José. Pepe, José, o sea, Luis. Madre mía. No, no, sí, tengo que pagar ahí, Matu. Está llamándote este. Hola. Calla. ¿Sabes qué pasa? Que él quiere tener nietinos. Hombre, ¿cómo lo sabes? ¿Viste cómo vos entendéis los dos? Somos que fáis de él un pandero. Somos amigos. ¿A que sí, eh? Somos amigos. Estoy haciendo una escopeta. ¿Estáis haciendo una escopeta? Venga. No. Ya le hice una... Ya tengo una espada. Ya tengo una espada y todo. Que hice una espada. Va a ir a por ella, va a ir a por ella. Mira, voy a enseñarte unos furacos que si sabes de qué son, doyte pepe. ¿Dónde están los furacos? Aquí en esta panera, ahí debajo. ¿Este de aquí? ¿Debaixo? Debaixo la panera. Ah, ya los veo, pero eso está ahí. Eso está ahí, a ver si aciertas de qué llegue. ¿Esto? Eso. Ay, fío, ni idea. ¿Para pues, desagüe? Pues no, no es para desagüe. Sí, era para evacuar algo, pero no para desagüe. ¿Para qué son? Eso era para robar las candas. ¡Calla, oh! Sí. Cogían así y afuracaban para robar. Afuracaban y... ¿Y caía el grano? Y caía el grano, el grano molido. ¿Y sabían dónde había que afuracar? Ah, sabían porque ya ojeaban algún día que la puerta estuviera abierta donde estaban... ¿Y eso qué solución tiene? Solución tiene que estaba losada con piedra por arriba. Con losas como esto. ¿Pusieron y piedras para todo, qué? Todo, todas las rosas, todavía están ahí encima, allí en el, eso que hicieron ahí, pues cuando tenían, la sacaron. Les vigues tenían que ser buenos, los colondres bueno, no podían ser ninguna tontada. Esta como era la panera del conde, aquí había mucho, ¿no? La mayoría... Esta era la panera del conde. No había gran cosa. ¿Y robaban ya el conde? Hombre, claro, aquí iban bueno, a robar. Pues si robaban al conde si y quitaban no fame... Si no había otra... Probes, a mí yo el conde a lo mejor, pero ya que pues va, sí. Que fíjate, un poco Robin Hood. Ahora vamos a ver a Pepe. Ay, sí, señor, que está ahí, claro. Pepe. Al artista Hola. Del pueblo. ¿El artista del pueblo? Bueno. Sí. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué hermanos tiene? Me mura, me mura, adora, me mura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante es ti. Tú y es Pepe, el hermano de Tono y el hermano de Ben-Hur. Sí, este Pepe, y de Churi. ¿Y de quién? Y de Churi. Churi, esa no la tengo vista. Somos nueve hermanos. Claro, ya me contó que sois un ciento de ellos. ¿Y esta allí casa familiar o esta allí...? Casi familiar. ¿Aquí donde nacisteis sí, todos? La mayoría. La mayoría Yo de ellos. Yo el último aquí. Va a hacer 53 años. ¿Tienes el pequeñín? Sí. Míralo. Entonces, no sé si eran les cabía y todo. Era parte, sí. ¿Y este sí, es... la puerta esta fue un trueque, esa es la puerta de la sala de adentro que la puse aquí. Este... ¿Y esa por qué la cambiaste? Por un cartelín. ¿Un cartel? ¿Y dieron sí. esta? ¿Y de esta dónde era la puerta de Villamarín, de un bar. ¡Qué guapa! Del Chic de Villamarín, sí. ¿Saliste ganando? Salí ganando. ¡Vaya puerta! Con un buen dolor de espalda, que tuve que traerla en coche y todo así. ¡Ay, claro, porque para subirla cómo era! ¿Y claro. los tallos son cosa tuya? Esto sí. El enmarque, porque estaba ya dañada por aquí y bueno... Y le puse un trozo arriba, otro abajo. Madre, lo que estoy viendo aquí según abre la puerta. Madre, Pepe, ¿puedo pasar? Antes era, sí, como queráis. Esto antes era la cuadra. Vaya guapo. Y aquí sorpresa. Vaya aquí cómo se nota el calorín. A ver, ¿tú no estabas dando ya el rabil? Sí, ¿eh? Dame un beso.
¿Y vosotros sois hermanos también? No, primos. ¿Cómo primos bien? Carnales. ¿Podemos sentarnos aquí? Sí, por supuesto. Hombre, ven para acá, Nel, que te tengo pasando frito el día. Arañeme la mujer. Aquí está así como Dios. Madre de Dios. ¿Y vosotros sentos primos? Sí. Aquí en este pueblo somos casi todos familia. Mira para allá. O sea, yo de guillotina. Sí. Que la, nunca había visto la, yo. La primera vez me vi negro para pa limpiar el cristal. No sabía y quería limpiarlo así por abajo. ¿Y qué? ¿Y qué vuelca? Abre. Ah. Abre como ventana. ¿Y qué? ¿Tienes un flis-flis que irás para quitar el hollín o rasques? No, con ceniza. Con ceniza. Un, para todos los que usen chimenea de cristal, a ver, que usen ceniza. ¿Y qué, cómo faes? ¿Eches y la ceniza? Simplemente humedezco el cristal, mojo en la ceniza que del día anterior, en la fina, y limpio así y queda el cristal. ¿Y das con estropajo o con...? No, no, con un trapo. Con un trapo y sí. Sale bien. ¿Esta talla también es tuya? Sí. Es, y el marco, la chimenea queda atrás y eso es un marco de madera que le hice, que no toca para nada en la chimenea. Claro, porque para que sería, no agarre es calor. La puerta de un hórreo. ¿Tú dónde estás? Trabajo en Gijón. ¿En Gijón? ¿Dónde y estás? Y vivo en Oviedo, en la Corredoria. Ah, bueno, entonces aquí vienes cada vez que puedes para escapar. Fin de semana, todos los fines de semana aquí estoy. ¿Y tienes familia? ¿Vienes con familia, con nenos? No, sin familia, soltero también. ¿Y tú? No, date cuenta. Oh, dos solteros. Calla. Espera, a ver. Uy, no sé si la voy a armar, porque yo estoy viendo esta casa, este sitio, y lo curioso que sabe limpiar con ceniza. Va a haber una fila de moces subiendo de Belmonte para acá. Va a haber que traer un autobús. No falta, van a venir solas. Digo, te digo que sí. Mira tú, todo esto que tenéis aquí, ¿eh? Donde vos juntáis cuando... Porque esta ya era tu casa, aquí ya el sí, salón tuyo. Esta es mi casa. Esta ya es bueno, propia de él. Cualquiera que venga yo esta recibo. Esta es propia de él. Porque fue el que cuidó a los padres y se la dieron sus padres y él... Y bueno, empecé primero con las paredes, rejunteando y haciendo hasta hoy. Pero que todavía sigo haciendo. Pero mucha idea y mucha mano para hacerlo, ¿eh? Y muchas ganas. Y tiempo. Y tiempo. Ilusión, más que nada. Porque de aquella estaba muy ilusionado en hacerla, claro. Era muy un valor sentimental alto. Claro. Mm. Nunca marchasteis de aquí, tú sí, pero yo tú... Sí. No, yo trabajar por afuera, pero bueno, la vuelta era aquí. Claro. Volver para casa. En teorros y paneles, ¿cuántos tenéis en pueblo? Pues debe de haber 22 o 23. Cuime, casi por casa aún. No, hay muchos que son de dos o de tres. Repartidos. Repartidos, sí. ¿Y en este qué barrio es? Este barrio es la Quintanona. O sea, tenéis para este lado la Quintanona... Y para allí la Quintanina. La Quintanina. ¿Qué y más? Y la Muria, el Purtiello y el Casillón. Casina. Casina. Hay unos cuantos. ¿Y hay en algún barrio allí que haya más? La zona aquella de allí y... Y es la castellana, esto es Vallecas ya. Esto es Vallecas, eso es la castellana. No me parezca, aquí donde tenéis el palacio bueno, sí, y todo. Hombre, sí, pero... No sé, esto es... Sí, bueno. El barrio pues, Salamanca. Cuidaron, sí, el barrio Salamanca. Que viví. ¿Viviste allí? Sí, ¿Tú qué tuviste, sí. ¿Para Madrid? Sí. ¿Cuánto tiempo? No, poco, unos meses. ¿Haciendo qué? Pues trabajando, limpiando coches. No me digas. En la estación de Atocha. O sea, que tú llegabas allí y si querían limpiar... Llegabas allí, ibas a pedir trabajo y... Y limpiabas el uno de Belmonte. Limpiar coches. Coime, ¿y esto que tenéis aquí? Pues eso y el techo. Impresionante. El techo y la iglesia. Vaya pasada. Aquí había un cementerio antiguamente. ¿Aquí en Baixo? Aquí. En este alrededor. Que luego se llevó para aquel monte de allá adelante. Me enseñaste pero... ahí. Y no hace mucho levantaron el hormigón que llegaba hasta abajo y lo... Para que tuviera caro más sí, aire. Sí, echaron tierra vegetal para... Y tiene campana y todo, sí, la iglesia. Sí, tiene campanario. Pero da la puerta de la iglesia, o sea, el campanario da para allá. El campanario da para allá, sí. Está como de espaldas al pueblo.
Está de espaldes al pueblo. Está mirando para Santiago, hombre. Está mirando para Santiago. Ves que antes en muchas iglesias, los pueblos, claro, casi la mayoría tienen la iglesia mirando para Santiago. Entonces ahí andamos con Galicia, para allá. La carrocetona esa de leña, bien, y a traer para aquí, para los vecinos. Para lo que dure. Claro. Ahora ya, claro, la época. Ya la cortan ahí. Mira, con la desbroza. Yo cada vez que veo esa leña así tan curiosina, dame una envidia. Dame una envidia. Pues esta ya es la casa. ¿Aquí paramos? Sí. ¿Picó? Sí. No, Dios, ¿quién vive aquí? Está Raquel y Carlos. ¿Y hay un perro? Hay un perro, sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo llora? ¡Hola! ¡Uy! ¿Y tú quién es? Se salió disparado. ¿Qué pasa? Ah, pero Carlos, ya lo vi. Sí, ¡qué calor! Tú que sí. Esta era tu casa. ¿Y Raquel dónde está? Raquel. ¡Hola, Raquel! Buenas tardes. ¿Y este cómo se llama? Otto. ¿Qué tal, Otto? ¿Qué tal, guapa? Me mola, me mola, adora, me mola, pesa, que es Dimetis, fiel al Galiciano. Mira lo que adelante es ti. Tú decísme que... ¿Naciste en Madrid? Sí, nacimos en Madrid. ¿Los dos? Los dos. ¿Pero los padres vuestros eran de aquí? Nuestra madre. Mi madre nació en La Coradora. Arriba. Arriba. Vaya sitio. Arriba estaba en verano. Sitio... Pero solo en verano. Un allí... sitio por donde pasan los lobos. Ya, ya, claro, o claro. Sea que... ¿Y tu mamá marchó para Madrid de mocina? Con 21 por sí, ahí. Por 20, ahí. 21 años. 21 años. ¿A trabajar para allá? Allá. Se fue a trabajar, a entrar en el metro a trabajar. Sí. Fíjate. ¿Y cuánto os quedáis aquí de seguido? 2 años y medio. Sí. ¿Y para quedar? Sí, para sí, sí, quedarnos sí. Ya fijos. Sí, estamos sí. Ya empadronados y todo. Ya votan aquí todo. ¿Qué es lo que votamos yo aconsejo todo a todos los jubilados que se vengan a los pueblos? Porque dan vida a los pueblos y además atraemos a los hijos y a los nietos. Claro. Porque aquí este verano pasado contamos 50 niños, claro, en agosto. ¿Y vosotros, hermanos, hermanos, sois más hermanos? No, no, dos solo. Dos nada más. O sea, que lleváis vos de maravilla. Sí. No, siempre somos. ¿De toda la vida? Bastante mi madre, bien. Mi solución era que cuando ella muriera, que estuviéramos siempre juntos. Y ahí y está. Lo consiguió. Y luego me metí en una empresa de música, que a través de ella, porque yo trabajaba en el Corte Inglés, era compradora de discos del Corte Inglés. Yo he trabajado en el Corte Inglés 40 años. He sido de las veteranas de antes... Y me jubilé con 40 añitos, porque ya dije, ya me quiero marchar para el pueblo. ¿Y estabas en música? Sí, sí, siempre. ¿En Madrid? En Madrid. Con lo cual, les firmes de discos y van todos para allá. Exactamente. ¿Y tú conoces los a todos? Todos, todos los cantantes, todos los... A Julio, a Rafael, a todos. Sí, los clásicos. ¿Fuiste a comer a casa Julio Iglesias? Hombre, claro. ¿En serio? Y, llevarme, y llevarnos en su avioneta, que nos ha llevado cuando él tenía su avión, que lo tenía allí aparcado en el aeropuerto de Barajas. Julio es un trabajador, pero de los pocos que hay. Bueno. De los pocos, un currante. Tiene lo que tiene porque ha trabajado mucho. ¿En un paro? Y como él, muchos. Y entonces, a raíz de la música... Yo entré a trabajar en una empresa, una distribuidora, y de comercial, y nada, mi hijo es director comercial. ¿Y con quién trabajaste tú? ¿Con qué músicos? Era música heavy, música rock. ¡Oh, qué guay! Sí. Eso ya lleva más lo mío. Y luego, pues cuando se fue a la quiebra, con el dinero que saqué, que tenía ahorradito, monté un bar, un pub en Madrid, en el centro, en Chueca. En Chueca. Estuve 10 años con él, hasta hace 5 años que lo traspasé y me jubilé. Y viniste para el monte. Y nos venimos para acá. Aquí al remanso. Al remanso. Esto, ahora, es, como, esto tú, es como lo de los monjes. Voy a decirte una cosa. Tú pasaríaslo muy bien en la avioneta Julio Iglesias. Sí. Pero si bien Julio Iglesias para acá y está media hora en el San Martín, no lo cree de lo bien que lo va a pasar. Totalmente. ¿A que está sí? Bien, totalmente. Este porque no, además él es seguro. Muy sencillo. Él se adapta a donde le llevan y a por donde va. Lo de pueblos, lo de este programa ya es exagerado. O sea, ¿tú piensas que yo voy a terminar falando, que yo tengo la cabeza que voy a terminar falando con una amiga de pues Julio seguro. Iglesias? Seguro, seguro que sí.
Este y el lavadero. Este y el lavadero del pueblo. Y con bebedero. Con bebedero y para... Y tiene, mira, esclaradero. Esclaradero y... Tiene todo y fonte. Y la fuente. ¿Y este fue fecho por el pueblo? Este fue una donación. De don Ramón. De don Ramón García Álvarez. En el 25. ¿Sería donde venían a limpiar aquí los tripes? Venía, claro, aquí, aquí. A lavar. A lavar y... ¿Y a más cosas? Y, bueno, y a cortejar también. Claro, porque estaba techado. Estaba techado. Claro, estaba techado, claro, claro, estaba techado. Y un poco separado de las casas. ¿Esto puede ser el centro del pueblo? Pues sí, más bien. Porque divide las dos partes, ¿no? Quintanina, sí, Quintanina, la parte de la Quintanona. Quintanona y viene a ser la entrada y el centro. ¿Y todas estas casas son nueves? Esta sí, pero ahí antes había un pisón. ¿El que me decías? Sí, de pisar la escanda. La escanda. ¿Sabes que el otro día topé en una panadería en Ubieu, que ahora no hay escanda, ahora hay espelta? Yo no sé lo que hay escanda, es imposible, porque ¿dónde la llaman? Pero ahora ya que lo llaman espelta. Ya, ya. Ah, claro, bueno, ahora ya perdemos llama, el nombre de la escanda. Imposible. Mírame la risa. Porque yo que conocí la escanda aquí, todas estas tierras. ¿Esto ya como la cayuría? Igual, igual. ¿Cómo oye esta calle de recta y de bien preparada? Ah, sí. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos entre el Portillo, que llega de aquí para allá. ¿Sí? Porque ahí había varios portillos que van para las fincas, y llamas el Portillo, hasta la Muria, que llega el centro. Para ahí, para allá. Aquí fue bar. Aquí había un chigre. Y aquí también hubo bar. Oye, lo que dicen siempre, que para que un bar funcione bien, tiene que tener otro cerca. Sí. ¿Y este, hasta cuándo tuvieron abiertos? Este tuvo hasta el 71 o 72. ¿Y este más? Y este antes, este hasta el 62 o, sea fal... o 63. Ya, madre mía, mucho tiempo. Mira qué huertina, sí. Estamos este guapa. Este huertín, pues es mi huertín. ¿Esto y es tuyo? Este y es mío. A ver qué tienes. Mira, una buena berzada. Sí. Que llegaron estas fechas y lo que hay. Son coles de Bruselas, esas de la parte allá y de acá berzas. ¿Y este aparato y este tuyo? Este aparato y de un amigo mío que los hizo en Oviedo. Y hizo una grade, mira, y un... Y te cuento que Araba tenía un hijo y enganchábalo ahí. Para... Al guaje. Sí. Hombre, bueno. Te lo juro que sí. ¿Que en qué año es el neno? No, el neno tendría 30 o 35, pero... Para desbravarlo. Hombre, por Dios. Casi. Soy muy gorda. Enganchábalo. y Araba con eso y gradeaba con aquello. Y este artilugio, que ya es raro... Para ¿el qué? Este artilugio. Esto era para machacar las árgumas o cotorras. Lo que me contaste de ahí arriba. Exacto. Para hacer el pienso. Para hacer el pienso. Para triturarlo, para triturar las árgumas. No exactamente pienso, pero para triturarlo. Claro, claro. Se cogían un tallo de madera y se cortaban. Se cortaban. Podías hacerlo con un hacha. Un mayuachu. Un mayuachu, sí. Esto falta el palo porque se pudrió y rompió, pero vamos. ¿Qué años tendrá esto, eh? Hay muchísimos. Bueno, ya vendré a comer esos coles de Bruselas. Yo todavía no les vi. Ah, pues coge muchas, ¿eh? No les fresas. Y las fresas muchísimas. Estuvieron dándolas hasta ahora. No, por ahí no me voy a meter, ¿eh? Que tienes lo lleno cucho. Yo soy la noche encima, ¿eh? Claro, enseguida. ¿Y ahora qué voy? ¿Para el ayuntamiento? Casi. ¿Cuántas banderas tenéis aquí? Un cuartelillo. ¿El cuartelillo? Sí. ¿Pero esto es tuyo? Estoy en mi casa, sí. ¿Y aquí hay xareu? ¿Y aquí hay xareu? ¿Ya? ¿Aquí hay xareu? ¿Algo suena ahí dentro? Yo sí, vale. ¡Hola! Ven para acá. Hola, oye, vaya bien que se portó. ¿Y estos nenos? Sí, portados en ¿estos nenos quién son? Coño, son... Porque este sí que lo conozco. Sí, estos son primos carnales. Primos carnales de este neno. Son... Entonces sois todos de casa de Mario Latorre. Sí. Bien, ¿y qué me queréis contar? Nada, que tienes que apuntar a mi padre cantadero. Ah, muy bien, ¿está el padre aquí? No. Ah, por eso lo decís, ¿eh? Sí. ¿Y tu pa entonces qué, que canta? Sí. ¿Y qué canta tu pa? Nada. ¿Canta bien? Sí. ¿Y tú? ¿Cantes tonada? No, ¿eh? No ¿y tú? Sé. Yo a veces... Un poquitín.
¿Y estas mechas quién te les puso? El peluquero. El peluquero, míralo él, cómo ye. Nel, hay gente que no vi, que no me dio tiempo pues a ver a todo el mundo. Yo creo que llegaron hace un momentín aquí Aurelio y Maruja. Aurelio y Maruja. Sí. Dame un beso, Aurelio. ¿Quién ye de aquí? Maruja. Maruja. ¿Y de dónde lo trajiste a este? Yo, de Somiedo para arriba, para arriba. ¡Ay, Somedanu! Venía de noche a verme sin caballo, sin nada. Andando. Caminando. Eso era amor, ¿eh? Eso era amor. ¿Y cuánto tiempo echabas en venir a cortejar? 2 horas. Fíjate si tenía voluntad. ¿Y cuánto echabas aquí? Aquí y media. Apurabais, ¿eh? Media hora daba para mucho, ¿eh? Y si llegaba de día, si no, igual no me dejaban tampoco. ¿Pero dónde la viste por primera vez? Díselo. Bueno, fue algo trágico, pero... Vaya, fue normal. Trágico no. Sí, hombre, bueno, yo vine a buscar unos canteros que queríamos hacer una cabaña ahí en el pueblo y estaba ahí en la fuente. Y era mi cuñado el cantero. ¿Y soy trágico? Y fue, eso, estuve hablando un poco allí con ella y ahí... Debió de ver algo y dijome que volviera. Digo, bueno, anda, volveré. ¿Cómo sería eso? ¿El flechazo? ¿O el canterazo? No, flechazo. O sea, que tenías familia de canteiros. Venía a buscar los canteros y el cantero era mi cuñado, que él no lo sabía. Y yo cuando llegué para casa dije a mi madre, ese chaval que venía era guapo. Y dice, ya no enfía. Era horrible. ¿Cuántos años lleváis queriendo vos? 50. Pues ya hicimos las bodas de oro. 50 años. 50. 50 añinos. Oye, un aplauso para ellos, ¿eh? Ahora tengo que ir para allá. Ven para acá. ¿A quién? Séñame tú a la guapa a la que robé el marido todo el día. ¿Dónde está? Ah, esa que tiene la mariposa. ¿La de la mosquina? Sí, la de la mosquina. Dame un beso. ¿Y la peluquera? ¿Dónde está? Ahí. Mira, Julia, ahí como... Mándate a ti hoy, porque pusísteme los rulos a mí y a otros no. Ya, el mondongo. El mondongo y el mondongo. ¿Tenéis aquí un vecino taxista? ¿O hay más de un? Hay dos. Dos. ¿Y nun tan? Nun tan ninguno, no. Porque a mí el primero que me faló de este pueblo fue un vecino taxista. Fue Luis. 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 Y hay otra vecina que nos hablen de ella en cada pueblo que vamos. Y nunca tampoco, porque está pasando... Que llega la Cuca. Cuca. Que todos estamos muy con ella en estos momentos, porque tuvo un problema familiar y todos... Echamos la de menos. Porque ayudónos mucho, pero no quiere salir porque está ella triste. Exacto. Y tiene motivos para estar triste. Pero tú Asturias la conoces, ¿eh? Sí. Eso y es tremendo, ella, como oye Cuca. Yo daría un aplauso para la Cuca. Ah, sí. Sonia. Dígame. ¿Puedes venir para acá? Voy para allá. ¿Puedo ir para allá? No, puedo, allá. Déjesme. Sí, sí, vete. Voy para allá. ¿A quién tengo aquí, hombre? Bueno, Esperancina y familia. Tienes que llevar a mi hermano a cantar. ¿Y él tu hermano? Sí. Mira, porque mi abuelo aprendió lo de mi abuelo. Porque mi abuelo cantó, Mario, mucho. No, pero antes sí, pero ahora... Mucho. No me digas. Sí, yo... ¿Y por quién cantabas? ¿Por quién te gustaba cantar? Yo con todas. Por todos, ¿eh? Uy. El Presi, sí, sí. El Che, todos. Todo, pero ahora ya no... ¿Y fuiste a concursos? Sí, a muchos. Claro. ¿Por dónde vives? ¿Por dónde? Por toda la cuenca, abuelo. Yo acuérdome cuando era pequeña. ¿Ibas con él? Iba con él. Sí, sí. Iba con él y con mi abuela. No, eso no me lo habías contado. Sí, 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 ella canta también. ¿También cantes tú? Sí. Pero bueno, mira, ¿qué cara está poniendo? Va a darnos... ¿A qué canta, Requerina? ¿Qué canta mi abuela también? ¿Y cuál era la canción que a ti más te prestaba cantar? Hombre... Pues La línea trazada, por ejemplo. La línea trazada. Esa ye brava, ¿eh? Uy, que esa yo no la vi antes. Antes no la veías de no la veía. Entrabes para ella como, como un obús. Sí, sí. ¿Quieres intentarlo? Hay una línea trazada. ¡Ey! ¡Oh! Ay, San Martín. Muy bien, bueno.
Non sei quanto tempo lleves sin cantar. Quanto tempo lleves sin echar un cantarín? Oy, tiempo, desde Nochebuena del año pasado. Fai un año, como poco un año. Sí, sí. Como sí, poco sí. Un año. Pues puedo decirte, y no voy a decir nombres, sí. Que en un programa que fago yo hay veces no sale ni para atrás. Sí. Salió Teti mucho mayor a la primera. Quiero daros las gracias a todos, porque fue un esfuerzo enorme el que hicisteis todos, los que nos recibisteis el primer día que vinimos, los que nos atendisteis hoy y los que hicisteis todo lo posible para llegar ahora. Así que gracias de verdad, qué carne guisado comimos, qué tortilla, qué picadillo, por favor, gracias, aplauso gordo. Thank you.